¿Ya? Vale. Sí, cuando vulguis. ¿Ya? Sí. ¿Caso? Perdona, ¿Cómo puedes decir libertad, hipster? ¿Con... ¿Ya? Sí. Expresión. Desconexión. Libertad. Confianza. Espectáculo. Es guay. Es guay. Cuatla, yo creo que tiene algo como muy especial. Primero está metido ya en este espacio que no parece ni Barcelona, que ya estás como escondida en este rincón. Yo personalmente le tengo mucho, me atrae mucho porque es un sitio que de alguna manera se genera una intimidad genial para trabajar en teatro. Creo que el teatro es una magnífica excusa para contar historias, porque a través de las historias muchas veces entiendes cosas de este mundo que a veces son como difíciles de entender, y siempre he pensado que a través de la cultura, a través del teatro, a través del cine, cuando te cuentan historias tiene como aquel efecto incluso balsámico, que tú estás viendo una historia o estás creando una historia y te hace entender muchas de las cosas de tu propia vida o historias que has vivido, que no entendías, y curiosamente al trabajarlas de esa forma como que te acabas sintiendo mejor y las entiendes. Entonces los jóvenes, como tienen esa chispa y esa cara dura de sacar, es genial porque hay ese punto de dejarse ir, ¿no? De dejarse ir, y claro, trabajar con ellos es, para mí es un material divino, porque hay energía, hay verdad, hay cosas como muy claras, como muy directas, y es un tipo de teatro que a mí me interesa mucho, que es el teatro vivo, ¿no? El teatro que, como el de aquí y ahora, ¿no? Pablo, hacemos una melee. Psst, ey.